Señor presidente. Los representantes de los trabajadores y trabajadoras del Servicio Extinción de Incendios de la Comunidad de Madrid han denunciado las pésimas e inadmisibles condiciones de salubridad y habitabilidad de algunos parques regionales de bomberos. Entre estos se encuentra el parque de bomberos de la Comunidad que tuvo que ser fumigado por la presencia de chinches. Tiene que sumar la presencia de ratas y cucarachas que cambian las planchas según los trabajadores. A estas condiciones denigrantes para cualquier trabajador o trabajadora hay que añadir incumplimiento por parte del Gobierno regional del acuerdo de 2005-2008, siendo particularmente grave la no convocatoria de plazas para el cuerpo de bomberos de la Comunidad de Madrid. No solo se ha dejado de cumplir el aumento de plantilla pactado entre administraciones y sindicatos, sino que se ha visto disminuida dicha plantilla a causa de jubilaciones de personal que no han sido previstas ni subsanadas. La dejación de esta previsión de personal hace que en el parque de la Comunidad de Madrid sea a día de hoy 10 bomberos en servicio al día, cuando su dotación debería ser de 12. Un parque que da servicio a 12 municipios en primera alarma, más cualquier otro municipio de la Comunidad de Madrid en apoyo. Tiene un área de 500 kilómetros cuadrados y una población de cerca de 300.000 habitantes. Y que con 10 bomberos tiene que completar una bomba rural pesada de primera salida con capacidad para 6 bomberos. Una bomba rural pesada de salida, de segunda salida, con capacidad para 6 bomberos. Una otra escala, con capacidad para 3 bomberos. Un furgón de salvamento mario, con capacidad para 2 bomberos. Un furgón de apeos, con capacidad para 2 bomberos. Una bomba forestal pesada, para acciones agrícolas y forestales, que también lleva la dotación de 6 bomberos. El parque de Alcobendas data de 1979, tiene 32 años. Por su antigüedad, ubicación y falta de espacio, hace que sea necesario un nuevo parque de bomberos. En este sentido, se puede cumplir el acuerdo de fecha 3 de octubre de 2007 entre el Ayuntamiento de Alcobendas y la Comunidad de Madrid para la construcción de un nuevo parque de bomberos en Alcobendas. La Comunidad de Madrid cobra desde 2003 al Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes la denominada tasa por la cobertura del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Comunidad de Madrid. Tasa que supera los 2 millones de euros. De Discrimina y San Sebastián de los Reyes denunciamos que nuestro municipio paga a la Comunidad de Madrid más de 2 millones de euros por un par de bomberos obsoleto, insalubre y con escaso personal. Por todo ello presentamos la siguiente moción. Instar a la Consejería de Presidencia e Interior de la Comunidad de Madrid a que lleve a cabo la inversión necesaria e inicie las obras de un nuevo parque de bomberos en la zona. Solicitar al alcalde de San Sebastián de los Reyes que mantenga una reunión con los bomberos del Parque de Alcobendas para escuchar sus reivindicaciones y trasladarlas a la Consejería. Instar a la Comunidad de Madrid que aumente el número de personal operativo del Parque de Bomberos de Alcobendas. Tener los terrenos necesarios de utilizar el nuevo parque de bomberos para contribuir con su ubicación. Solicitando junto al personal de este servicio del Parque de Bomberos de Alcobendas por sus pésimas, inadmisibles condiciones de salubridad y habitabilidad.